invitar a las cuderiatas y una gran familia y un buen sitio donde estar. Reconocerás, verás desde atrás, negro y amarillo frente a ti siempre estará. Dale gas, das, das, pisa a fondo ese pedal. Dale gas, das, das, tus colores brillarán. Dale gas, das, das, pisa a fondo ese pedal. Dale gas, das, das, y así lo disfrutarás. Dale más. Dale, das. Dale gas, das, das, pisa a fondo ese pedal. Dale gas, das, das, tus colores brillarán. Dale gas, das, das, pisa a fondo ese pedal. Dale gas, das, das, y así lo disfrutarás. Dale más. Then been sort of used as a wrench, as it were, to literally rip the car in half. Oh, that's right, that's Grosjean. Unbelievable. Hola, buenas, y ¿qué hay de nuevo, racers? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a Das Motor Sport. Estos son las Das Series, y mirad lo que voy a poner por aquí. Voy a poner el cartelito porque hoy me vuelve a acompañar en cabina mi buen amigo, el salmantino de moda, el diseñador más el mejor diseñador de Salamanca, el señor Angelito, Fast Angelo, Ángel Sánchez. Muy buenas noches y bienvenido. Por eso lo digo, hombre, es que si no diría que estás entre los mejores. Si fuerais dos, diría que estás entre los mejores. Fíjate lo que te digo, ¿sabes? O sea, esto es así. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu pequeño hijo? Bien.
Oye, está guapo, ¿eh? Que está guapo. Tu hijo. No, tú. Hombre, a ver, espérate un segundo. ¿Dónde está? No veo mi logo. No veo mi logo. Aquí. Tenemos campeonada la sala maestros por séptima vez por el señor... ¿Quién? Si no, lo vamos a poner su cartelito. Señor Medusa, que se ha hecho con su séptima serie, está a una carrera de marcarse un segundo maestro de maestros, lo que nos parecía algo sumamente complicado. Puede repetirlo el señor Medusa. Estamos seguros de que no se lo van a poner fácil. Antes de nada, quiero hacer otra mención especial a nuestra gran pollita catalana, el señor Zorro Cristian, que viene a marcarse una segunda posición en la octava carrera B del campeonato LEC de segunda división. Y le quiero dar mi más sincera enhorabuena por el carrerón que se ha marcado, ritmazo. También se lo quiero dar la enhorabuena a Susi, que me pasó, por cierto, el... Espérate, mira, lo voy a poner. Me pasó, por cierto, el este de Aviela y no lo he puesto y lo voy a poner ahora. Entonces, muchas gracias, Susi, porque eres la polla, te lo he dicho siempre y siempre te lo diré. Y, Zorro, eres un máquina y ya está. Entonces, tú, dicho esto, voy a buscar el este de un momentito, el este de Susi. ¿Te pongo la clasificación y la vas comentando o qué, herpato? A ver, espera, la que no la tengo actualizada es la de arriba, no me ha dado tiempo, tío. A ver. Espérate tú, chiquitita. Espérate que te la hago grande, loco. A ti y al resto de people. In the people night, oh, in the people. Nada, nada, tranquilo, no pasa nada, chaval. Tienes el retraso en el móvil y en la mente, loco. Pero te queremos igualmente. Yo, tus hijas, tu mujer y los que te conocemos, ¿vale, hermano? No te preocupes. Otra vez que quito la mierda de él, joder. Ah. Qué bien te ha quedado eso, ¿eh? Perdona que... ¿Me escuchas? Vale, solo tú. Pero bueno, a ver, ¿qué tal ahora? Mejor, hermano. Igual de mierda. Vale, ¿ahora mejor? ¿Me escuchas mejor? Sí, vale, que digo que te ha quedado muy bien eso de las imágenes que nos ofrece producción. Te ha quedado de booty, ¿eh? The Black Racer, que pero qué inglés es ese, The Black Racer. Ay, es que de verdad. Hoy no está Bruno, pobre. O sea que Bruno se nos va, pero le queremos igualmente y sé que le tendremos pronto por aquí. Bien, Richie, lo mismo está probando porque era, ah, no, éramos 13, no, tampoco está, tío. Pobrecito mi Richie también. Cago en Dios. Es que es un canteo, tío. Escucha, en Portugal tienen fibra en todo Portugal entera, loco.
Oye, se te está empezando a escuchar un poco como la mierda, ¿eh? O sea, Pancho, como antiguamente con los móviles cuando... ¿Sabes? Sí, pero bueno. No sé si seré yo o será tu play o qué. Joder, qué raro. No sé. Bueno, venga, sigue. No sé, no te oigo casi, tío. Angelito, no sé qué de qué te vas a salir. No sé, vamos a ver si puede volver el bueno de Ángel. No sé dónde se había quedado. Bueno, estábamos hablando de la salvación. Ahí lo tenemos, la salvación. La marca Yello, que tiene 25 puntos. En peligro también tenemos a Bebo, que tiene 28. Le saca Yello un punto a Manu, porque tiene 24 Manu. Le saca 5 puntos a Enzo. Bruno Can, que no va a poder hacer nada. Y Rucho, el pobre, igual, que está con la mierda del internet. Y pues no, pues va a descender. Y es una lástima. Lo que pasa es que estamos más preocupados por arreglar su internet que por el hecho que descienda, ¿no? Porque sabemos que volverá pronto el de Cuenca. Recordemos que es el piloto con su propio club de fans. Ahora mismo no lo tiene al lado porque no está en Cuenca. Pero antes, cuando está en Cuenca... Por cierto, no estáis escuchando ahí. Escuché la play. Cuando ¡Hala! Yo creo que no habéis escuchado a Ángel en... Madre mía, no habéis escuchado a Ángel en ningún momento. En ningún momento. Y Ángel hablando, diciendo la clasificación. Y yo aquí tal. Y me estáis escuchando. Si es que vaya puta mierda de directos que hago. Válgame la virgen, tío. Y a ver, ¿por qué narices no se me ha puesto...? A ver. No se me ha puesto la biela. Ah, sí. Ahí sale ya la biela. Sí que lo he puesto bien. Ahí está. A ver. Aceptar. Está bien puesto. Perfecto. A ver, voy a quitar los cartelitos, que ya sabéis que a mí no me gustan. Y vamos a ir haciendo un primer repasito de cómo están los tiempos de la quali. Vamos a ver. Primero tenemos ahí al bueno de Zorro. Se ha ido Ángel. Esperemos que pueda volver. No sé si se ha ido el grupo también. No, el grupo no. Ángel. Ángelito. No, bueno, da igual, no pasa nada. Espera, ¿ahora sí? Vale, sí. ¿Qué pasa? ¿Hola? Hola. Va, hombre, se te oye alto y claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que como soy tan idiota, no tenía puesto el audio. El audio de la play. Creo que no te han escuchado nada de todas las cosas que has dicho. Que bueno, has dicho la clasificación y poco más. Pero nuestras gilipolleces, como siempre, no la han escuchado la gente y están tristes, tío. Pero bueno, en fin, tampoco se han perdido bueno, mucho. Pues, tampoco tienes una voz interesante ni nada, ¿eh? Habrá que echar la bronca a producción, entonces. Producción es una mierda. Me tienes aquí, me puedes decir lo que quieras tú y todos los que están ahí. Pero mira, ya he puesto lo de Aviela ahí en los patrocinadores. Luego, la mejor... siempre. Espérate. ¿Dónde está? La mejor pizzería... en Lugo, para ser más concretos, en... ¿Dónde está? Nunca me acuerdo dónde anda, tío. Siempre lo dice y nunca me acuerdo luego su pizzería guapísima, tío. Pero bueno, a ver, habla, a ver si se te oye. Pizzería Museo. Perfecto. Sí, es un museo. Tiene motos, tiene cascos, tiene un montón de cosas por ahí montadas el bueno de Susi. O sea que... En Fox, eso. Venga, escucha, que viene el Zorro de hacer una segunda posición. Cambia de tercio, cambia de circuito. Circuito más técnico. Cierto es que es el circuito corto de Fuji, que no tiene esa chicane. Y bueno, pues te quita dos curvas. También tiene su complicidad esa curva, pero es bastante, para mí, más fácil que la chicane antes de la subida en ese último sector. Uno de los últimos sectores más complicados, por lo menos para mí, del juego, o de los circuitos que tiene el juego. Y pues nada, como digo, Zorro, tú que viene aquí, que a 6 segundos de... Uy, a 6 segundos, a 6 décimas de Platón, de momento, que se encuentra en esa segunda posición, el piloto de STO, también le mandamos un fuerte saludo a su compañero Rioja, no sé si estará ya en el directo, que se ha hecho también un carrerón peleando con el piloto de Avanti, y la gente de Avanti no es que tenga pilotos lentos precisamente, y se ha marcado un carrerón el señor Rioja. Desde aquí, mis 10, señor Rioja, si estás en el directo o si lo ves en diferido. Tercero tenemos a otro buen amigo, otro de los brodas, el segundo de ellos, nos falta Ruichi, el señor Porto, que está tercero, de momento a 6 décimas de su buen amigo Zorro,
Cuarto tenemos al... Luis, ahí lo tenemos, marcando momentos, muy buenos tiempos en el Leonés, afincado en Valencia, que necesita coger un buen saquito de puntos si se quiere escapar de la quema y repetir en la sala del mes que viene de maestros. Mira, pan. Ahí va. Ahí está el spam rápido que hemos hecho. Bueno, si la gente que ya está en la comunidad ya lo sabrá. Total, que bueno, que viene Enzo bajando una décima, Enzo, loco. Manu, también necesita buenos puntos. Quinto de momento, 1.31.6 a 7 de la cabeza. Con la flusca de Black Racer, 1.31.7 en sexta posición. Tenemos séptimo al bueno de Yeyo, el piloto del equipo Olympus Racing Team. En esa séptima posición, a 1.31.8, muy pegaditos los tiempos. 0.9 diferencia, pues era algo relativamente grande, pero no estaba nada mal para ser el circuito que es. Y el coche, noveno tenemos de momento a Javi Aranda, el segundo de los tiburones colocado en esa novena posición. Ah, vale, pensaba que tenía el mismo tiempo que Yeyo. No, Yeyo está en 901, Javi Aranda está a 906 décimas de la cabeza. Décimo tenemos a nuestro buen compañero y amigo Manurro en esa décima posición, viene marcando ese último parcial en verde. Nos vamos a quedar con él a ver qué tiempo marca al pasar por línea de meta en su vuelta. Nada, no, ¿se va para adentro? No. Pues sí, se va para adentro, venía en verde. Hola, se ha llevado el piloto ese, la polla de goma esa que han puesto los japoneses en la entrada de box. Tenemos por ahí a Bebo, decimos, ¿qué? Perdona. Paradelo ha roto entero. Bueno, tiene tiempo todavía, le queda. Bueno, no sé yo, lo va a tener justo. Bebo, decimoprimero, a 1,1 de la cabeza de Medusa, pues está ahí, pero ya vamos a quedarnos con su onboard, con el campeón de la serie. Ahí lo tenemos, el señor Medusa. Nos quedamos y nos callamos para que escuchéis su coche. Su coche. Mantiene ahí el acelerador poquito, Sí, lo hace ir muy fino el coche, mira cómo sube por ahí. Esto es digno de aprender. Yo quiero ahora, cuando entre Gran Turismo 7, aprender a manejar con esta cámara, tío. A ver, yo me estuve probando en Assetto Corsa competición en el PC. No probé mucho, estuve media horita dando unas vueltas ahí en Monza y tal. Y resulta que me entero que tiene esta cámara, digo, no me jodas. Yo me había puesto en el interior sin ver el volante, porque a mí me raya ver dos volantes. Y joder, tío, y marcaba mejores tiempos. Digo, es que no me puedes hacer esto, tío. Yo también me quiero acostumbrar, pero es que claro. Yo, ya, es un lío. Segundo el tiempo de Medusa. Se pone segundo. De momento Zorro sigue con este buen jueves que está teniendo el piloto de Das Motorsport, con esa segunda posición que habíamos comentado en el LEC, en la segunda división del famoso campeonato por equipos de Fran Merino. Y ahora pues está ahí primero, y de momento que se ha cogido el abono esas primeras posiciones el Zorro, que siempre lo tiene cogido el abono. Este es de los que se coge el abono de Copa del Rey, Liga y Europa, ¿eh? Sí, Europa y todo. Todo. Y los toros. Los toros que haga falta, las ventas también se hace falta. No sé si le va a dar tiempo a Medusa a dar otra vuelta. De momento, tiene los neumáticos, tampoco los tiene muy destroyer. Puede, o sea, quedarnos a ver este paso por... Puede tirar otra. Sí, por eso te digo que le... No, viene de momento 200 milésimas por debajo de su tiempo. Ha bajado a Platón hasta la tercera posición. Cuarto tenemos a Porto, Enzo que sigue quinto, Manu sexto, con la flusca séptimo, octavo es paralelo, noveno. Ahora cuando quiero decir paralelo, digo paradelo. Digo, ahí tenéis esos dos pilotos en paralelo. Ahora ya no me sale la palabra paralelo, me sale todo el rato paradelo. Bueno, pues Yeyo. Sí, Yeyo que está en esa novena posición, ya se están parando. Decimos Javi Aranda. Yo creo que venía en rojo, o sea que no va a mejorar sus tiempos. Y Manurro le va a valer ese tiempo para irse hasta la cuarta posición. Manurro, que se marca un 31.536 el piloto de Das Motorsport.
para colarse en esa cuarta posición por delante de Sebas, que se le baja hasta la quinta, y sexto también Enzo. Vamos a ver un segundito porque no me acuerdo dónde estaba Manurro en la clasificación. Bueno, aquí la tenemos. Manurro lo tenemos. Ah, bueno, Manurro está bien con los... Bueno, sí, está salvado de la quema. Y se abarca un vueltón de clasificación el piloto de Das Motor Sport. Estaba en esa décima posición, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora bajaba Yello hasta la décima. Décimo primero nos quedamos con Javi Aranda, el piloto de Sark, acompañado por su compañero, valga la redundancia, el gallego Bebo. Ahí tenemos, mira qué imagen más bonita, ¿eh? ¿Has visto? Los dos coches ahí, lo que pasa es que están en el fantasma, pero está bien bonita la imagen, ¿eh? ¿Qué realización? Yo sé, los la japoneses, ¿cómo son, eh? Perdona, dime. Como entro tarde, la clasificación la tengo descolocada totalmente. ¿Qué pasa? No la puedes mirar en tu móvil, ¿no? Nos vamos a carrera, Angelito. Esto va a empezar. Zorro defiende la pole. Por la derecha sale el señor Medusa, el campeón de esta... ¿cómo se dice? Hexacampeón, ¿no? Que ha ganado 7 veces. Ay, me lo dijeron el otro día. Hepta. Heptacampeón. ¡Ay, tus huevos, loco! Venga, a ver. Espérate. Encima, estas cámaras son una mierda. La de la salida de Fuji desde atrás. No me pongas la parte de adelante, Gran Turismo. Nos vamos. Venga, ponme la parte de adelante, coño. Se queda primero en esa primera posición. Parece que Platón le quiere tirar el coche a Medusa, pero lo va a defender bien Medusa porque yo le lleva al interior. Tiene que aguantar, cuidado al salir de esta curva, neumático frío, es muy traicionera. Medusa que se pone segundo, perdón, no aguanta esa segunda posición. Platón está tercero, le viene por detrás Manurro, cuarto, quinto Platón. De momento no se mueven las posiciones. Manu sí que creo que ha subido. Es con la Flusca también. Bueno, están más o menos manteniéndose esas mismas posiciones por atrás. Noveno tenemos al bueno de Paradelo, Yello, el 10, 11 Javier Anda, 12 Bebo, ahí teníamos a con la Flusca intentando meterse a Paradelo y a Manu, se pone séptima posición, esto lo aprovecha Paradelo para ganar una posición también a Manu, que en el lío con la Flusca ha bajado otra posición, se ponen por ahí detrás en Paradelo, cuidado porque vienen tres tiburones a por el rey de los mares, a por el señor de Olympus Racing, tira por Yello. Ah, por el que lleva Poseidón en el lateral de su coche y son tres tiburones lo que tienen por detrás. En estas últimas posiciones ahora nos vamos para cabeza de carrera que también tenemos que fijarnos. Yello que tiene que defender la posición, haciendo labores de equipo los tres de atrás, se darán rebufos unos a otros. Nos vamos para la parte de adelante, ya está el Medusa pegado al culo del Zorro. Parece que se cae, da un poquito Platón. 0,5, empieza el juego de los rebufos, a ver quién quiere pasar, a ver quién no, se ponen en paralelo dos de Das, Manurro 4, Porto 5, Enzo que viene por detrás de la 6 y se le va a tirar también seguramente con la Flusca, nos vamos con cabeza carrera, se queda detrás Medusa, seguramente empieza a ahorrar, cuidado porque Platón parecía intentarle asomar un poquito el coche, frena bien Iván, sigue aguantando esa tercera posición, se quieren marchar los tres delante. Porto que le ganó la batalla a su compañero Manurro, que le baja hasta la quinta. Es Enzo el que se queda sexto y con la Flusca séptimo. Vamos a ver cómo iba esta guerrita que tenemos por detrás. Paradelo de momento que parece que no quiere meterse en peleas con nadie. Se queda un poquito en una tierra de nadie. Va a 0,4 por delante y por detrás. Se le acerca ahora el de Olympus Racing Team. De momento los tres tiburones cerrando la clasificación. El señor Manu, el señor Javier Aranda y el señor Rebebo. Habla tú, que llevo 2 minutos 20 de carrera hablando sin parar, hermano. Parezco a Emilene. Va, quisieras tú. Por el pelo sería el Doctor Dre. Me parezco, ¿eh? No te oigo ahora que voy a por agua. Gilipollas, que eso de los tres de Vigueta. ¿Qué sería de estos ratos? Pues nada, ahí vemos una salida muy limpia, dos primeras vueltas con mucho respeto todos, midiéndose ya la última carrera. Medusa no tiene nada que perder, está ahí detrás y vamos a ver qué estrategias van a seguir, en qué vuelta deciden empezar a parar y a ver cómo evoluciona esto. No me ha dado tiempo a hacer tampoco de las estrategias, no me he hecho nada hoy. No me he hecho nada. Es un camionero muy de puta madre, Baco. No pasa nada, tío, pero bueno, en fin, que... había escuchado que se podía llegar a hacer una sin parar, ¿no? Sí, pero... Claro, hay que aguantar las gomas.
Hay que aguantar las gomas y justo hasta también de hacer dos, ¿eh? Ahí tenemos a Enzo en esa séptima posición, la ha perdido con la Flusca, esa sexta posición cuando estaba cogiendo un poquito de agua. De momento el piloto Leones intentando no perder la estela del piloto de negro, del piloto independiente, le viene por detrás Paradelo, ahí lo tenemos. Abre un poquito, qué difícil es esta curva, se puede llegar a perder o ganar mucho tiempo. Es ahora Paradelo, le está viniendo Yello, se le quiere echar encima el de ORT, le quiere patinar un poquito el coche a Paradelo, pero lo controla. Vamos a ver cómo va por delante, 0,3 también de distancia con el piloto de negro. Nos vamos a otra de las cámaras de fuera, viene bajando medio segundito el piloto leonés. Por adelante, de momento, los tres que están ahí, el Zorro, Medusa y Platón, le veíamos pasar por arriba, empezando a coronar esta pequeña subida. Y no se están atacando, de momento se están respetando. No podemos decir lo mismo de este grupo de atrás. Se está pegando en esa cuarta posición Porto. Y de momento este grupito que se está poniendo muy interesante con Manurro en esa quinta posición va a ser ahora, le viene una artillería por detrás que flipas al bueno de Manurro. Tenemos desde la quinta y que me muero, perdón. Salud. Hasta la decimoprimera posición ahí, vámonos con la quinta. Se le va a tirar por dentro con la Flusca, quiere esa P5 para él. Ha empezado bien la carrera el piloto de negro remontando posiciones. Se le tira y se la gana de momento esa quinta posición a Manurro, que baja hasta la sexta. Se le puede tirar Enzo, se queda por detrás de momento el piloto de León. Vamos a ver, que ahí llega Paradelo, también se le está pegando a Luis. Tienen muy pegado también a Yello, que también está intentando subir posiciones. Se les están tirando los tiburones también, se están mezclando todos. La carrera tenemos aquí en este grupito, ¿eh? Sí, sí. Y yo quería decir una cosa. Yo con la Flusca le animo a que, siendo piloto independiente, que sea independiente de su casa y se ponga un diseño de IKEA. ¡Qué tonto eres, tío! Es que de verdad a veces yo me alucino, me flipa y digo, ¿cómo puede ser amigo este tío, tronco? Qué grande eres, Angelito, coño. Ay, República Independiente de tu casa. No, pero es que si es Black Racer, llamas. Pero tú has visto el pedazo logotipo que le hice, guapísimo, chaval. Está guapísimo, sí, el logotipo. Sí, sí. Pero yo el otro día he visto a los top estos, al Borjazazo y a Heiki, que corriendo en iRacing y siempre sale algún coche para ir de IKEA. Sí, y para el Optima. Sí. La he empezado a ver hoy yo la carrera, sí. Lo que pasa es que la he quitado porque me he ido a echar la siesta, evidentemente. Vámonos con cabeza de carrera. Ojo, porque el Zorro ha dicho it's hammer time y acaba de marcar la vuelta rápida. 1:31.2 para él. Ya ha sacado de rebufo al cántabro de TNT, al bueno de Medusa. Tercero, ahí está Platón. Porto, que venía un poquito pasado, pero consigue frenar ese Vulcan con esos 800 caballos. Platón ha dicho, ay, 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 que se me viene encima, pero confío en Porto porque sé que es su máquina. Y finalmente lo ha controlado, no ha tenido que variar su trayectoria para nada, Iván, porque confiaba en que lo parara y lo paró. Se está marchando un poquito para adelante Zorro, se está marchando un poquito Medusa de Platón. No podemos decir lo mismo de Platón sobre Porto. Y ya más para atrás, vámonos con la Flusca, que parece que quiere sacar del rebufo a toda la artillería de Dash que le viene por detrás. 6, 7, 8 para ellos, 9 para Yello y 3 Sar, 3 Dash. Está ahora mismo Yello ahí el pobre con su Poseidón en el lateral del coche, 3 Sar, o sea, 3 Sar por detrás, 3 Daseros por delante. Está rodeado de parece que está en el Faunia el chaval, ¿eh? Quiero ver que se mezclen para adelante los tiburones y ver la batalla Dash contra Shark. Eso puede ser, hay una sangría, loco, ser una buena pelea. A ver, venga, ¿qué pasa? Aquí esto ya, esta gente ya me los conozco. Yo, están ahí así como que están haciendo ganchillo y no se enteran de nada, pero están ahí guardándose toda la savia. Buenas noches, Alario. Alario, buenas noches, qué grande eres, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está, brother? Bienvenido y gracias por pasarte una vez más por el canal. Y Rioja también. A ver, Rioja. Espérate, Rioja. ¿Dónde estoy? Espérate. A ver quién es el primero que le dice a Nagore que quite el cartelito con la Flusca. Ya ha liado mucho. Gracias, Flusca. Y gracias, chicos, por... Pues ¿sabes qué pasa? Que la semana pasada, como veía el fútbol, pues tenía que ver la Play por el ordenador y me da cuenta todo el rato. Rioja, a tus pies, hermano. Nagore se va a tu bola. Creo que ha ido a quitar el. ¿Ha sido Rioja al final? ¿Ha sido 5 él? Sí, ¿no?
Míralo. Y... espérate. Y ahora entramos un vaso de agua. Ha sido el quinto al final, Rioja, ¿no? Sí. ¿Eh? Ángel. Cuarto. Ángel. Cuarto. 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 Ay, tú, mira, siento por lo de Avanti, pero yo tengo que mirar por mi equipo. No me alegro porque estén ellos mal. Me alegro por mi amigo Rioja, por mis amigos de STO. Esto que nadie. Oye, que acabo de ver. No habías puesto antes tu cámara, ¿no? ¿Cómo que? ¿La has puesto? No, la he puesto ahora mismo para decirle todas esas cosas a Rioja. Ya la quito. La gente no quiere ver. Bueno, venga, vámonos a la carrera, porque la gente viene aquí a ver carreras y está viendo hacer a dos tíos el gilipollas. 1,2 ya de ventaja del zorro sobre Medusa. Está el zorro hoy. Yo es que te digo una cosa. O sea, yo soy el zorro y cuando acabe la carrera echo la quiniela. Huele 1 millón. Oh, está zorro, ¿eh? Qué grande esto. Esto no es suerte. Esto es... Ojo, paralelo con un shark. Ojo, paralelo con un shark. No vamos para atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paralelo con un shark. Paralelo que ya está rodeado de shark. Nos vamos a quedar con la repetición. Le culea un poquito el coche. Le ha conseguido pasar Javi Aranda, que se pone esa novena posición. Le han bajado a él hasta la décima. Le viene por detrás Bebo. Manu, que parece que se queda un poquito descolgado. Parece que paralelo va a intentar otra vez. Le ha derrapado el coche a Javi Aranda. Le ha derrapado el coche a la entrada de esa curva. Al pobre de Javi Aranda. ¿Y dónde está? Y... vale, por lo menos no ha perdido mucho tiempo y no ha reventado el coche. A las malas, la menos mala. Vamos a ver si es capaz de volver a juntarse otra vez con el grupo. Vamos a ver la repetición. Ha chiscado un poco los neumáticos y poco más. Tiene muchas escapatorias de circuito, no rompes. No, es lo bueno que tiene. Mira, ayer teníamos que estaba Javier Anda en novena posición, se ponía paralelo en paralelo. Es que parece que quiero decir todo el rato lo mismo. Ahí lo teníamos como frenaba mejor el piloto de SAR, dejaba por detrás a... ay, cuidado, joder, ¿ves? A paralelo, y yo no sé si ha llegado a coger... a ver... a ver si le ha llegado a coger la repetición de lo que le ha pasado... ay, ha tocado un... uy, ha tocado un poquito el verde. Yo creo que no le ha llegado a tocar... tú dirías que no le ha llegado a tocar, pero... parece que no, desde luego. Yo creo que sí. Y que la repetición malaga me estaba dando. Sí, yo creo que te va a dar toda la carrera. Ah, ha tocado el AstroTour. Sí. Estaba mirando yo a ver si Bebo se tiraba a paralelo. Y le ha cogido el interior ahora. Cuidado, eh. A ver, joder. ¿Qué cojones hago con el puto botón? Paralelo. Sigue en esa novena posición. Dime. Javier Anda Box, sí, ya lo he visto antes de entrar. Paralelo sigue en esa novena posición. Décima sigue Bebo. Ahora intentando. Otro ataque más, otro de los tiburones. Y paralelo, el Dasero en esa novena posición. Tiene que aguantar las embestidas. No pudo con las de Javi Aranda. Al final tocó un poquito el Astro Tour y se le fue el culo del Aston Martin Vulcan este. Y tiene que seguir aguantando, como digo, paralelo. Las hostilidades de Bebo y de Manu. Parece que coge un poquito de aire, pero nada más que está todo el rato con una mancha azul el pobre de paralelo en el retrovisor todo el rato, ¿eh? Sí, da igual donde mire por el retrovisor que va a ver azul. Venga, vámonos para adelante. A ver, que antes hemos visto que estaban igual. Con la fluja de momento parece que ya se está estabilizando en esa quinta posición. 1,8 de diferencia sobre Manurro. Tiene Manurro un segundito de ventaja sobre Luis, que le vendría muy bien esa séptima posición. Pero tiene pegado a Yello, al piloto de ORT. Vamos a ver si lo intenta el de Olympus Racing Team. Parece que está un poquito lejos, 0,3. Yo creo que tampoco, o está ahorrando o no se anotó la mierda. Rebufo, ahora sí empieza a bajar. 0,2, vamos a entrar en el 0,1 antes de la frenada. No vamos a entrar en el 0,1. Frena bien Luis, se le encienden los discos de freno del Aston Martin Vulcan. Frena también Yello, sigue en la estela, sigue a 0,3. Ya esta zona va a ser más complicada hasta que no lleguemos a la frenada antes de coronar, de empezar a subir ese tercer sector en el que nos comemos hoy la chicane. Y tenemos esa curva rápida a derechas, pero seguro que lo vuelve a intentar el de ORT. Sí, y luego este circuito, por ejemplo, que lo llaman Fuji corto, sin la chicane, parece que es una mierda, que quitas ahí dos curvas, pero se acorta el tiempo del circuito un montón, por esa mierda de curvas. Sí, joder, se quita muchísimo. Ojo, porque es que acabaron la carrera teniendo un duelo
épico, epic duel, no sé, no, epic battle. El bueno de Porto y el bueno de Plato en la carrera anterior. Y mira, aquí ya llevamos 9 vueltas, vuelven a estar pegados. Esto no, no es San Valentín, porque no son pareja, pero están bien pegaditos. El piloto de STO defendiendo esa tercera posición, que es en la que acabó en Tokio, la está intentando defender con un Porto. Porto que se le va a tirar por interior. De momento se queda por fuera Platón. Vamos a ver quién es capaz de frenar antes. Ya coge la tercera posición Porto. Se mete un poquito por detrás Platón en el rebufo. Vamos a ver cómo llega a la frenada. Se deja la puerta quizá un poco abierta a Porto. No lo quiere aprovechar de momento Platón, que se queda detrás del piloto de Das Motores, porque se pone en esa tercera posición. Y ahora le toca a Iván quedarse ahí y aguantar, intentar aguantar el ritmo y beneficiarse del rebufo que pueda sacar del piloto de Das Motorsport. Vamos a ver, porque ahora parece que está cayendo un poquito la distancia. Es que ya Porto, 10 vueltas. Se empieza a ver lo rojo y empieza a marcar su ritmo, tío. Es increíble este pibe, tío. Es que es un máquina con la rueda de gastar. Le pones a este de gaste 99 y gana. Y Medusa, que ya está con la llamada del ahorro. Bueno, y Platón, están todos ahorrando. Ya hay. Uy, Yeyo ha pasado a Enzo ya, Yeyo ha pasado a Enzo, la ha bajado hasta esa séptima posición. Vamos a ver si lo cogemos repetido. Bueno, espérate, no vaya a ser que lo vuelva a intentar Ruiz. También hemos por detrás, Bebo, que ha conseguido pasar a paralelo. A paralelo, se intentaba tirar de nuevo paralelo. Se tiene que quedar por detrás del Desar. De nuevo vuelve a ser un sándwich. Vamos a ver si Luis lo intenta con Yeyo. 10 vueltas, nos estamos acercando al ecuador de la carrera, que sería esa vuelta número 13. Vamos a terminar la 10. Me imagino que irán a una parada y que pararán en la 13. Porque ya, pues joder, es que los neumáticos de Enzo delanteros, tío, ¡fua! Están jodidos, ¿eh? Claro, es que... Mira el freno atrás, Luis, put your brake back, Luis. Eso es el sonido de radio que entra también, ¿sabes? Put your brake back, Luis, put your brake back. Copy. ¿Eh? ¿Qué te parece? Qué pues, flipas, ¿eh? Yo creo que es el que más desgastado los tiene de toda la carrera, ¿eh? Claro, y aquí encima este coche sí tiende a morrear y ya desgasta los neumáticos delanteros, pues apague, vámonos. Por detrás, Manu ya ha conseguido también pasar a Paradelo, que también, joder, a Paradelo, que parece también que está sufriendo un poquito ya con el paso de las vueltas, el desgaste de los neumáticos. Y pues eso, vemos que el tren delantero ya empieza a subir, sobre todo a sufrir, sobre todo más esa parte izquierda de esos neumáticos izquierdos, tanto delantero y trasero, del Aston Martin Vulcan. Y ya empezamos a entrar en la zona. Coño, pero ¿qué tenemos por ahí? A ver. Cuidado, Enzo, porque ahora también lo está intentando el gallego de Sark, intentando robarle esa novena posición al piloto de Das Motorsport. Ahí lo tenemos aguantando Luis, todavía que tiene que aguantar un par de vueltas más. Se pone en el paralelo, por detrás también Mano y Paradelo, teniendo sus más y sus menos. No sé con cuál de los dos quedarme. Guerras abiertas entre Sark y Das por todos los frentes, por la P8 y P9, por la P10 y la P11. De momento son los dos de Sark los que se están llevando al gato al agua. Y sabemos que los tiburones se mueven muy bien por el agua. Cuidado, porque Paradelo ahora está trazando la curva más abierto. Puede salir con más tracción. Le patina un poquito el coche. Sale a 0,2. Muy buena diferencia para empezar a beneficiarse del rebufo. Se mueve Manu. Se va a tirar un poquito al interior. Lo va a tener que intentar por fuera si quiere Paradelo, porque ya lo ha dejado claro el de Sark que no le va a dejar el interior. Ya le pasa Paradelo al piloto de Sark. Se pone por delante el Vulcan negro del coche azul. Frena mejor Paradelo. Se vuelve a quedar en la posición. Ahí lo tenemos. Le toca un poquito en el culo. Vámonos con la cámara 360. Le patina. 12 vueltas. Mucho desgaste de neumáticos ya. Aquí ya hay que ser fino si entras en guerras. Aparte de destrozar los neumáticos, vas a tener que ser fino, porque se te puede ir la carrera al traste. Qué bonitas guerras estamos teniendo. Nos vamos a ir con Luis, que está en esa novena posición, que parece que ya se le está desplegando un poquito Bebo, que sigue estando a la estela de Yeyo. Yeyo que va tirando del carro, y Bebo que le dice: hermano, yo me engancho a ti porque eres el rey de los mares y yo soy un tiburón y hago lo que haga mi rey. El rey Yeyo que está tirando para arriba, y el primero de los tiburones Bebo que le sigue la estela, y van los dos escalando posiciones poquito a poco. Siguiente parada, Manurro a 1,8. Perdóname, dime, ¿qué? Yo, ojo con Bebo, voy a dar un dato inútil de esos que doy yo muchas veces.
Ojo, cuidado, porque ahora se pasa un poquito Enzo. Esto lo aprovecha Manu para ponerse en esa novena posición. Parece que ya está sufriendo mucho el piloto de DAZN Motorsport, que también va a ser rebasado si no consigue aguantar bien por su piloto, por su compañero Paradelo. Un poquito complicado ahí donde lo quería intentar Paradelo. Se abrió un poquito más en la frenada Enzo. Lo tocó y se fue para afuera. ¡Ay, qué lástima! Vamos a ver, porque ya estaba sufriendo mucho Luis. Seguro que no le cuesta a Paradelo engancharse. Manurro que para, Platón que para. Cuando nos queda una vuelta, ahora sí estamos en el ecuador de la carrera, cuando finalicemos esta decimotercera vuelta, Platón que va a intentar el undercut sobre Porto. Dime. Te decía eso, que uno de los datos inútiles estos que suelo dar yo, el señor R. Bebo, casi no, más de 3.000 kilómetros en el 50 kilómetros del Vulcan. Entreno, tío, pues a ver, los que tienen más ganas, que no me gustaría a mí poder tener 3.000 kilómetros en coche de, por entrenar, me encantaría, te lo juro, va, pero no, no. Bueno, tengo, ahora no tengo el tiempo. GT7 tendrías que cambiar el aceite cada vez que entres. Pero yo creo que eso del aceite al multijugador y demás, y habrá que ver el tiempo dinámico y el clima dinámico y todo, a ver si también está sí. En el multijugador. En GT6 ya estaba todo eso. Sí, ya lo sé que estaba, pero que habrá que verlo. Vamos a esperar, porque yo todavía no han dicho tiempo dinámico multijugador. Han dicho que el individual, que es la hostia. Porro box, porisa box. Estoy con ellos. Que es la hostia la campaña, que es la puta verga de la. Bueno, es la sacada de polla. Pero no han dicho que sea el multijugador. Entonces, no han hablado nada. No sé. Yo tengo mi duda, Puto. Oye, mira, vamos a ver las noches aquí a Sushi y a Garnata, que andan por aquí. Platón es otro máquina, Rioja. ¿Qué vamos a decir de Platón? Si casi consigue una victoria de... Cuidado porque ha salido muy pegado Medusa de... Joder, me cago en la hostia. ¿Cómo ha salido Medusa de pegado de zorro? Pero es que Porto es una estela del coche del cántabro de TNT. Ha cargado un pelín menos quizá Porto. Zorro ha cargado un poquito más que Medusa y que Porto. Y ya no sé qué. Ah, bueno, pues eso, ¿de qué hablábamos? No sé de qué estaba hablando. Ya, estábamos saludando a Garnata, a Sushi. Que Medusa entró con algo más de combustible que Zorro en box. Y si ha cargado algo menos, pues tendrá calculado lo que va a tardar. Pero es que Zorro ha cargado más que. Tiene un. Nah. Espérate, venga, coño, vamos a enseñárselo a la gente también. No vas a ser tan cabrones, hostias. Zorro tiene un poquito más de combustible que. Bueno, un poquito bastante más. Bueno, bastante. Un octavo. A saco. O sea, que le puedo apretar un poquito más si quiere. Y Porto tiene un pelín menos que Medusa. Bueno, vamos a ver. Platón no le ha salido el undercut. Se queda de momento a 1,7 de los tres pilotos de cabeza. Está de momento ahí con la caña. Está con los prismáticos como diciendo, bueno, cuidado, porque estoy con los prismáticos, pero no están tan lejos. Los tengo pegaditos. 1,7. Cualquier fallo, zasca. Se mete ahí en el podio. O sea, que cuidado con la flusca. Salió atrás. Fue remontando, ahí lo tenemos. Quinta posición para el piloto de negro. Manurro, que de momento está teniendo también una buena carrera. Bebo, que está teniendo una carrera de puta madre. Premo, pero sí, vale, se ha entrado Bebo también. Está séptimo el gallego de Shark, el primero de los tiburones. Octavo ha bajado al rey de los mares en esta carrera. Al señor Yello, representando a Posidón, representando a su equipo Olympus Racing Team en pista, en esa octava posición. Yello, ¿cómo estaba la clasificación? Tú, a ver, espera. Lo tengo aquí. Bien, ¿no? Bueno, está, sí, está ahí. Está el límite, loco. Está ahí librando el descenso. Sí. Venga, noveno tenemos a Manu, que también está ahí con el descenso, con Luis, que había empezado muy bien, que estaba sexto. Que le ha ido penalizando el desgaste de los neumáticos delanteros de su Aston Martin Vulcan. Por cierto, Sushi, máquina, crack, ahí tienes a bien apuesto. A ver, Garnata, ¿qué voy a decir? Ayer me hizo un raid ahí, tenía un espectador y medio, yo y mi gato, que estaba mirándome cómo conducía. Me hizo un raid aquí el colega y me pasó 26 espectadores. I love you, Garnata. No, espero que ya haya visto el WhatsApp. Ya lo verás la semana que viene porque la quería. La cancioncita, ¿vale? Ya te la pongo.
que escucha, decimo primero, Paradelo, ahí lo tenemos, Aldeda Motorsport, Javier Anda, que tuvo ese 360 en el curbón a derecha de iniciando ese segundo sector, de momento se encuentra a 2,5 de esa decimoprimera posición, y por adelante el Zorro, que ha echado un poquito más de gasolina, que ha perdido esa ventaja de 2,5 segundos que tenía al salir de box y estaba por debajo de un segundo, la ha conseguido volver a poner en 1,3 por una de dos. Bueno, no, por dos de dos. Uno, porque tiene un ritmazo hoy, y hoy el Porto le pones con, o sea, Zorro, le pones con una mano detrás y va a ir que flipas, porque va que flipas el cabrón hoy. Y aparte porque puede apretarle un poquito más al Vulcan, si vale todavía más por la diferencia de combustible. Estoy hablando mazo, tío. Ángel, córtame, si es que hablo más que soy un brasas. La gente está hasta los cojones de escucharme, tío. La gente no está hasta los cojones de escucharse, porque si no, cambian de canal. No vayáis, estamos aquí. No sí, pues mira, antes éramos 7, ahora solo somos 5, pero da igual, porque a mí me encanta mi Billy Ware. Son mi la Billy hostia, ¿verdad? Que... Estaba mirando a Javi Aranda. Sí. Que... Oigo, ya. Se me acaba de ir la foto, la mierda, ¿dónde está? Joder, macho. Ya está. Javier Anda está quinto con... Ahora mismo tiene 44 puntos. Estando el 12, puntuaría con 3 puntos. 47. No van a llegar, creo que más a pillarle, se va a mantener igual. ¿Quién, Yeyo? Bueno, va... No, Javier Anda, que estaba el último. Con el trompo que hizo y eso. Nada, pero Javier Anda estaba más o menos bien colocado, ¿no? Sí, sí, Javier Anda se salva. Muy difícil que le bajen para abajo. Vamos, imposible. Sigue bien pegado Porto a Medusa. Cuidado que no le, vamos, cuidado que no le intente arrebatar, no. Eso lo va a intentar seguro, como tenga la más mínima opción el bueno de Sebas. Y quieres a P2, quiere que haya un doblete de dash de los dos buenos amigos en común que son ellos, tanto Zorro como Porto. ¿Cómo lo ves? ¿Ves posible? ¿Ves factible? Sí, porque yo creo que tampoco Medusa va a poner mucho impedimento en que lo adelante. Medusa está disfrutando. Si se lleva al maestro de maestros, bien, pero se ha llevado la serie, que es lo que quería. Y ya está, y está disfrutando. Seguramente habrá entrenado un poco menos o se lo habrá tomado con más calma esta carrera, pero ya está. Y si no os disfruta, dice, ¿sabes? Esto es así, ¿no? Bueno, sí, sí, bueno. Y que, no, que recuerde la gente que el siguiente jueves tenemos rock, ¿eh? La semana que viene, campeones a pista. Escucha, cómo me gustaría a mí poder tener una carrera de decir, si ya ganó el campeonato. Usted ha ganado bueno, alguna carrera, ¿sabes? Pero ya tienes relajado sería la hostia. Que tienes mucha relajado, porque total, para quedar el último, pues ya, mira, ayer de 42 vueltas, en la vuelta 17 ya me relajé. Pero ayer no fue culpa mía, ayer matizaron en la segunda carrera tú, pero bien, tronco. ¿Cómo acabó el culo del Ferrari, tío? Parecía el culo de un 127 cuando acabé la carrera, ¿sabes? ¡Hijos de puta! Pero lo pasemos bien, que es lo que importa. Zorro, pues nada, Zorro. Pues. De segundo ya. O sea, es que tú, que escucha, que ha tardado. Que ha tardado media hora de Inglaterra a Japón. O sea, ha venido. Hola. Es lo bueno que tiene este juego. O sea, esto, este juego. Sin Racing. Que. Estás en Inglaterra. O sea, Alonso no puede estar en Inglaterra y correr en media hora en Fuji. No puede. Ni Alonso ni nadie, ni Hamilton, es esta penta septa heptacampeón, como Medusa, mira, ¿ves? Medusa ya tiene los mismos campeonatos que Schumacher. Ahora pues luego se lo vamos a decir, hombre, en la entrevista. A ver, por aquí, espérate, ya vamos a dejar de decir tonterías. Manurro, sexto. Tiene a Yeyo ahí intentando acercarse. Yeyo que está subiendo cada vez más para arriba. Y como decíamos, Bebo que se había enganchado a él. Y Bebo que sigue tirando. Yeyo que sigue tirando del carro de Bebo, que ya lleva muchas series juntos aquí en Maestro. No sé si antes habían venido también juntos. Y oye, al final están todo el día juntos como Platón y Porto, tío. Se están intentando acercar ahí a esa sexta posición del piloto de Das Motorsport. Vámonos a ver un poquito cómo están por detrás las cosas. Es Manu el que está noveno. Enzo décimo, parece que se quedó más para atrás
Paradelo, no sé si habrá tenido algún problemilla o no. Sí, porque ha vuelto a entrar, yo creo, Paradelo, porque Javi Aranda ya está prácticamente pegado a él, ¿eh? Sí, pero Javi Aranda... No, no ha vuelto a entrar. Tiene un Javi Aranda tiempo relativamente lento. La vuelta 17 se ha marcado un 34-1. O sea que habrá tenido pues alguna pasadilla, frenada o algo. A ver qué tiempo es capaz de marcar ahora. Javier Aranda paró cuando hizo el trompo. Sí, nada, tenía algún problema de 19 porque tenía un 34-1 el piloto de Das Motorsports. Ha marcado un 33-1, que es tres décimas más que la vuelta 17, no sé, sale 16, 19, 18. Bueno, pues hay que decir a la gente de Gran Turismo que entre el 16... pues, ah, bueno, que está bugueado. Pone 16, 19, 18, 19. Muy bien, pues eso. Ah, yo pensé que eras tú, que habías estudiado enfrente con lo que he probado. No, no, yo es que no estudié la acera de enfrente. Yo iba a la acera de enfrente y digo, a ver si abren la ventana y se escucha algo. Pero no, que evidentemente no se escuchaba nada. Y de ahí, que no tenga grado de escolar, tío. ¿Algún problema? Ninguno. Niños, sacaros el grado de escolar. Eso no, no, sacaros el grado de escolar, bueno, o sea, sí. Claro, sacar el grado de escolar y estudiar. Yo eso digo a mi hijo, digo, hijo, tu madre trabaja 8 horas al día y yo 12 y gana más que yo. Tu madre ha estudiado, yo no he estudiado una mierda. Tú mismo, ya está, en casa tienes el ejemplo. Es así. Escucha, que el portugués ese se ha marcado un carrero en Brands Hatch y se ha hecho un Gran Chelén. Pero es que aquí hay un señor que ha quedado segundo y va por el Gran Chelén. Y está a 6 vueltas de hacérselo. Porque sigue primero. Porque tiene 2,5 de ventaja sobre Medusa, porque tiene la vuelta rápida, porque hizo la pole y porque está absolutamente desencadenado. Es hoy el zorro es de Django desencadenado. ¿No? Era así, desencadenado, ¿no? Esa película no la he visto. ¿No has visto de Django desencadenado? No, he visto Django. Bueno, es de Django. La depa que está ahí. ¿Para qué pones la D? Porque habrá que pronunciarla. ¿Para qué te ponen a ti una A antes de la N? Para que sea Ángel, no Ángel. Pues es lo mismo. Pues si te pone una D antes de la J, no sé cómo, pero tienes que pronunciar Django. Django. Desencadenado. Ahí está el zorro. Y ya está. Vámonos más a la cuenta. Película para esta noche. Cuando acaben las series y las entrevistas, a ver la película. Pues Manurro que sigue aguantando esa sexta posición. Viene marcando buenos tiempos porque viene marcando sectores en verde. Viene marcando sus mejores tiempos en carrera ahora el piloto de Das Motorsport. Pero es que sigue teniendo pegado al bueno de Yeyo ahí, al de Olympus Racing Team, en esa séptima posición. Sigue queriendo la sexta posición para, por si acaso, estar aún más tranquilo. Aunque es el primer piloto que se salvaría de la quema, el de ORT. Bebo que sigue ahí enganchado a él. No sabemos si podrá intentar algún ataque más hacia final de carrera, el gallego, que le vendría también bien, evidentemente, para coger buenos puntos. Manu, que sigue en esa novena posición, está a 1,8 de Luis, que se queda ahí un poquito más atrás. Creo que Luis se nos va a ir también, tío. Se nos va Luis, tío, pero te lo digo que se me ha puesto la polla como el cuello de un ganso de tenerlo aquí, tío. A Luis, a Manu, a Manurro, a Paradelo. Bruno, coño. A Bruno. Estoy muy contento, tío. Y muy orgulloso de ellos, de todos. Es una pena porque se pondría con 25 puntos. No, porque si bajan del 11 al 14 y está el 10, tiene que quedar el 4 por lo menos para que las cuentas salgan. Pues si estás el 11 y quedas el 10. No te va a salir. No, si tal y como está el farolillo rojo, son los que van a bajar. Pero aún así, le queremos, ¿no? Le tenemos que querer, sí, claro. ¿No? Gracias por venir, gracias por haber subido. Muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos, Luis, tío. Pero que eso. Y a cinco vueltas del final vamos a decir que ya está anunciado por ahí la serie del mes que viene. ¿Qué serie? Has hecho spam. Antes, ¿cuál? La gente no se ha dado cuenta. No sé de qué serie me estás hablando, tío. ¿Qué serie? Así, ¿cuándo ha salido? Tendremos... ¿Pero habéis pasado la info al final hoy en el grupo? Ya la ha pasado Mark. Pero ¿y por qué? Yo es que, o sea, anda, que yo formo parte de administración como podría formar parte, yo qué sé, de un cubo de basura. Porque es que ni me preguntáis ni nada, yo no me entero de que vais a sacar ya el cartel y toda la pesca de la nueva serie, tío. Da asco, que lo sepas.
Das Asco. Das Asco, tío. ¿Y qué bueno, se sabe? Ahí lo veis. Pues se sabe que son 6 marcas a elegir entre 5 carreras. No se puede repetir marca. O sea, cada carrera tienes que ir con un coche diferente. Y ya está. GR4. Europa contra Japón. Y veremos a ver. Estaremos otra serie más aquí dando el callo. Hombre, claro que sí, GR4, la gente ya quería, llevaba mucho tiempo pidiéndolo y reclamando a la gente, a ver si ponéis algo más de competi y tal. Pues ahí tiene su GR4. Además, yo empecé la DAS series con los GR4 de McLaren y Ferrari, y desde entonces no se había vuelto a poner un GR4. O sea, escucha, hace ya, va a hacer 3 años, loco. Te hemos tardado 3 años en repetir una categoría, tío. Sí, pero porque ya sabes que aquí en la DAS series siempre intentamos hacer algo diferente. Y coches que no se utilizan normalmente, competiciones reñidas. Y bueno, pues ahora vamos a tener un GR4, muchas luchas, y luego nos despediremos con otra serie maravillosa, para ver cómo nos enlazamos con GT7. Se tiene que estar guardando en el interior Medusa, porque empiezan las hostilidades por parte de Porto al piloto cántabro, al heptacampeón. Se le está tirando ahora por fuera, se está moviendo de momento el de Cantabria defendiendo la posición. La quiere la segunda para él. Porto quiere hacer doblete, quiere estar junto a su amigo Cristian en el podium. Está defendiendo Medusa. De las pocas veces que le hemos tenido que ver defender en esta serie, que la tenía más o menos controlada. Hoy están los pilotos de DAS que se salen. Hoy están que quieren el doblete, quiere bajar de momento Porto hasta esa tercera posición a Medusa. Quedan 3 vueltas y media. Va a estar complicado, creo, por parte del piloto de Cantabria, por el heptacampeón de las series, Medusa, de aguantarle, porque parece que ya está cogiendo el ritmo que coge siempre Porto. Cuando empieza a desgastar un poquito los neumáticos, cualquiera lo diría que siempre le viene bien al piloto de DAS Motorsport ese desgaste de carrera, ese avance de la misma y ese sumar de vueltas, que a todos en general más o menos le viene peor y van perdiendo ritmo, pero es que él no, tío, él cada vez va mejor y ya parece que está casi pegado al culo del coche del heptacampeón, del de TNT. Parece que le culea un poquito a Zorro, digo, a Porto no le ha culeado, tracciona bien, vamos a ver, 0,2, yo creo que sí que le va a dar tiempo. Antes ha tirado a defender el interior Medusa, ahora va a tener que hacer lo mismo, sigue de momento su línea, se abre un poquito ya Porto, no, se queda por detrás, le vuelve a decir Medusa, estoy aquí, sigo estando aquí, pero Medusa lo sabe perfectamente que está ahí, ahora no se movió de su línea porque sabía que quizás estaba un poquito lejos para intentarlo, ahora se mueve un poquito el coche a Porto, sigue muy pegado. Curva rápida izquierda, difícil para Porto porque es ciega, más fácil para Medusa, sigue muy pegado, vamos a ver, 0,3 de diferencia, intenta subirla, esto le viene ya al Zorro, que casi se está poniendo una alfombra roja para ganar la carrera, vamos a ver si también lo puede aprovechar Platón, no, porque se encuentra 5 segundos, no sé si tuve ahí, no, se encuentra 5 segundos, vamos a ver si consigue arrebatarle la segunda posición Porto a Medusa. Quiere hacerle cosquillas el bueno de Porto a Medusa. ¿Qué? No me digas que con la flusca casi se va fuera. Vale, que susto me ha dado. Digo, a ver si se ve. Vale, nada, ¿no? No, pero ahí lucha 4. Ahí parece que se le mueve ahora un poquito el coche al piloto de DAS Motorsport, al de negro y amarillo. Sigue aguantando el de naranja esa segunda posición. Ahora le culea a él y es el que tracciona mejor, el catalán. Se pega ahí un poquito la frenada, se pega mucho, ahora sí va a salir pegado, valga la redundancia, he dicho 3 veces pegado, porque bailar pegados es bailar. Y ya está pegado otra vez, lo vuelvo a decir, 0,3, cuando empiezo a repetir una palabra, tronco, cada día es una diferente, pero la empiezo a repetir y no la paro de repetir. 0,3, 0,2, se vuelve a asomar, vamos a ver si lo intenta, se tiene que volver a quedar atrás, le falta salir un poquito más pegado al de Cataluña sobre el de Cantabria para intentar el adelantamiento. Vámonos por atrás, Platón cuarto, uy, cuidado lo que se le viene a Manuro por aquí, con la flusca que está séptimo, Yeyo que ha conseguido ponerse sexto, se pone en paralelo Yeyo con el piloto de negro, se queda de momento detrás, se vuelve a meter en la estela para intentar beneficiarse del rebufo, lo va a tener complicado porque este Yeyo lo tiene de Manurro. Se le tira por el interior el de negro. Vamos a ver qué bonitas las imágenes que nos ofrecen. Ahí lo tenemos, estamos viendo perfectamente la cara con su mal adelantamiento con la flusca, que se vuelve a poner en esa sexta posición. Vamos a quedarnos con la repetición. Vamos a irnos a la cámara de fuera y lo vamos a ver. Medusa, penalización,
desde fuera. Te la acabo de quitar. Espera. Joder, no me digas que no. No me digas que ya. La puta. Ya, me he quedado. ¿Y por qué se me queda sin espacio, tío? Si tenía espacio de sobra, pollo. No, pues nada, me he quedado sin. Bueno, pues, no sé por qué. Pero... preveo que Porto ya está segundo. Vale, que se me ha bugueado. Pues no lo podemos ver repetido porque le doy a la Z y no va. Me cago en tu prima, me cago en tu prima, ya te bugea. Bueno, pues es Zorro el que está primero. Como bien os ha ido informando nuestro, mi compañero Ángel, penalización para Medusa, lo que aprovecha evidentemente Porto para ponerse segundo y consigue sacar del rebufo al cántabro que le pone en esa tercera posición y no va a tener que preocuparse de ese pequeño plus que te da la ausencia de aire en la parte delantera de la Aston Martin. Y por lo tanto que se le pudiera pegar 1,2 de distancia. Vamos a ver qué más pasa por aquí. Ojo el quinteto de cuerda. Ojo el quinteto porque ahora es Manurro el que lo vuelve. Tiene que volver a intentar defender la posición con la Flusca. Con la Flusca que se lo había hecho a Yello. Yello que tiene por detrás a Bebo. Se tira a un lado con la Flusca. Se tiene que quedar por el interior. Lo va a intentar, por el exterior. Lo va a intentar ahora por el interior. Frena bien. Manurro que deja un poquito la puerta abierta. Se pasa un poquito con la Flusca. Va a intentar el lazo. ¡Manurro! No. Qué pena. Qué pena que perdió el coche Manurro, ha reventado, tío. Qué lástima, qué bonito, porque tenía el lazo ya casi hecho. Había pasado el par de primer de cordones, había hecho la primera lazada. Y ya solo le quedaba hacer el lacito. Vamos a ver, Bebo, porque está también presionando esa sexta posición. Porque le vendrían también los puntitos muy bien al piloto gallego de Sark. Con la Flusca que está quinto, vamos a ver si él es suficiente esa pequeña distancia que tiene para conseguir mantener esa P5. Nos vamos a ir con el líder. Nos vamos a ir con el líder que va a ganar, que le están ondeando la bandera a cuadros. Es el señor Zorro que pasa primero. Segundo va a ser Porto. A ver dónde está Porto, ahí lo tenemos. Tercero es Medusa en esa tercera posición, el heptacampeón. Nos vamos a la cuarta con mi tocayo, con el señor Platón. Venga, quinta, va a ser con la Flusca de momento, ahí lo tenemos, a ver si aguantan, todavía le queda un poquito para entrar, 10 segunditos, con la Flusca que va a ser quinto, ahí lo tenemos al piloto de Black Racer, una temporada más en Maestros, que se va a quedar, ahí viene haciendo ese, dando las luces, saludando a sus fans, sexto es Yello al final, vaya entrada, junto con Bebo, que es séptimo. Nos vamos. Y ojo. Octavo. ¿Quién es el octavo? Perdón. Octavo, Manu, que te salto. Manu es octavo. Noveno es Enzo, que... ah, vale, no, que ha entrado haciendo el moñas. Décimo es Manurro. Lástima esa última vuelta que se le fue el coche. Décimo primero era Paradelo. Y décimo segundo... Javi Aranda, qué lástima ese lacito que se estaba preparando Manurro, que lo tenía casi conseguido, pero finalmente los neumáticos le dijeron hasta aquí. ¡Ay, guay! Como hemos visto pasar un coche tan fácil. Y con suerte que ha conseguido mantener un décimo puesto, porque si cae más atrás se va al hoyo, ¿eh? No jodas, a ver, espera. ¿Dónde está Manurro? Con 30 puntos. Con 30. Va a sumar 5. Ah, bueno, Bebo estaba fuera de. Yo pensaba que Bebo estaba. Sí, pero bueno, Manu. Claro, sí, Manu le ha quitado puntos, le ha quitado Enzo puntos, pero no le ha quitado lo suficiente. No, pero si Manu. Si hubiera caído más atrás. Manurro. Podía empatar a puntos con Manu, ¿eh? Y cuidado ahí. Ha quedado décimo, que consigue 5. Bueno, pero es que tampoco, si hubiera quedado décimo segundo, cogería 3. O sea que hubieran sido 3 para él, 33. Más serían 33. Y Manu ha conseguido. ¿Qué ha quedado? 32. ¿Cómo ha quedado Manu? Y Manu ha quedado. Octavo. Ah, octavo ha quedado Manu. No, 7 puntos. 31. Y 31-33. Sería. Eso, hola. Nos ha dejado aquí. Se ha pirado. Manurro ha dicho. Sí. Oh. Pero bueno, se salva Manurro. Sí, Manurro se salva. Sí. Son Manu, Enzo, Bruno Cani, Ruchi los que se nos van a ir. ¿Estás invitando? Sí, estoy en ello. Muy bien, hermano. A ver.
prensa. Vamos a irnos con los cartelitos, que son Zorro, Porto. Oye, si quieres invitar a todo el grupo, pueden, ¿a todo el grupo? A toda la sala maestros entera. Rioja, tío, muchas gracias. Muchas gracias, tío. Y enorme Zorro, tío. La verdad es que se ha hecho un carreronaco que flipas. Porto, Zorro, Medu. A ver. Amén. A ver. Amén. Está aquí. Buenas noches. Hola, hola, Medu, Medu. Buenas noches, hermanito. Medu por aquí. A ver, Zorro. Yo tengo la primera pregunta para Medusa. A ver, venga, ves haciéndose la tele. Medusa, ¿te guardabas algo o has ido tranquilo? No, no, no tenía más, ¿eh? ¿No? ¿Me daba la sensación de que ibas a medio gas porque ya tenías todo ganado? No, no, no. Hombre, ¿qué dices? Si se le veía culear el coche, ahí ha habido un par de culando. Si culea el coche, es que tranquilo no vas. O sea, esto es así. Bueno, aquí, en este circuito, con este coche, te culea tranquilo y no tranquilo. Sí, la verdad es que se han visto bastante culeadas, tío. Coche, es que este circuito, tío, es muy, muy, muy jodido este circuito, ¿eh? A mí no me gusta. Las curvas que tiene, tío, son muy, muy jodidas, tío. Y hay algunas que, como enganches mal una, las dos siguientes ya te las puedes poner con salsa barbacoa que no te las comes bien. Es así, tío. Y más con este coche que yo es que no lo he probado, pero vamos, ya decís que no es muy fan de las curvas, o sea que... Pero bueno, en fin, ya tenemos por aquí al gran vencedor, ya no de la noche, sino de la tarde, porque es que viene de hacerse un puto carrerón en el LEC con esa segunda posición, y viene aquí y se hace un gran chelén, porque ha dicho que en este de Portugal haces un gran chelén, pues hoy me lo hago yo. Victoria, vuelta rápida y pole para el señor Zorro. Muy buenas noches, bienvenido y mi más sincera y enorme enhorabuena. Muchas gracias y muy buenas noches. Creo que ya me tocaba una carrerilla buena, tío. Me quedo muy aliviado y contento. Te puedes acostar hoy con la... Escucha, hoy la punta de tu polla puede hacer cráteres en la luna, si quieres. Te puedes acostar, vamos, con el orgullo full, a tope. Ha merendado en Londres, ha cenado en Fuji. ¿Dónde vas ahora? Se está haciendo. Ahora para la cama que estoy reventado, que me levanto a las 5 de la mañana. El pobrecito mío, tío, pobrecito mío. Es que qué grande eres, Zorro, coño, me cago en Dios. Ahora Porto ahora entra, porque Porto ahora entra. Que ahora ya cuando entre le escucharemos con él. Echada mismo al perro. Bueno, cuéntanos, Zorro, ¿qué tal, tío? Enhorabuena, buenas noches. Cuéntanos un poquito tu carrera, venga. Pues mira, no sabía por dónde iban a salir los tiros, pero la verdad es que me ha salido muy buena carrera. Está bastante concentrado, pero porque no puedo entrar en luchas con nadie. Digo, si yo voy a hacer mi ritmo, más o menos soy bastante constante, pero a la que entro en jaleos, sufro desconcentraciones en las carreras y me va muy mal. Así que he decidido tirar con todo y poner gasolina a tope y ir a tope todo el rato. Digo, y si me la hacían en boxes o lo que sea, pues mala suerte, ¿sabes? Pero yo me la he jugado a tirar y a marcar mi ritmo. Creía que tenía buen ritmo. Y ya está. Has hecho y has marcado a Porto y a Medusa. Te has marcado un... Está el Hammer Time de Lewis Hamilton y luego está el Fox Time de Zorro. O sea, te has marcado un Fox Time durante toda la carrera. Ritmazo. O ha salido un poquito más pegado Medu en la parada de box porque has cargado un poco más que él. Pero en cuanto has vuelto ya a salir a coger un poquito de aire, has vuelto a tirar y... Y nada, la semana pasada cometí un fallo en boxes que no me llegaba la gasolina y esta vez me ha sobrado. Pero digo, mejor que sobre, hombre, que no que falte. Pero vamos. Que no vaya a ser. Además, que tenga es que una de... A mí cuando me pasa eso que digo, hostia, me he pasado un poquito, digo, bueno, pues le vamos a chuchar un par de vueltecitas ahí a tope que también mola, ¿sabes? Qué suerte que calculéis esas cosas. Pero escucha, Ángel, te voy a contar un secreto. El puntito que te sale donde la gasolina, intenta echar hasta ahí. ¿Vale? Máquina. No es tan difícil. Yo he hecho hasta ahí. O sea, hecho ellos son ahí, unos máquinas porque son súper rápidos. Pero yo no soy tan rápido como ellos. Pero te aseguro que soy capaz de echar gasolina igual de bien que ellos, ¿eh? ¿Qué te crees? Pues bueno, veremos el sábado. Veremos el sábado. Yo el sábado no puedo estar, tío. Tengo fiesta el domingo. ¿De verdad? Tengo fiesta, ahora lo contamos. Bueno, hasta que entre Porto, Medu. Tercera posición para ti. Ya te doy la enhorabuena y las buenas noches. Se te ha escapado ahí tu segundo maestro de maestros. Lo que hace unos meses parecía complicado, casi lo haces hasta fácil.
Te lo ha evitado el Zorro y Porto, pero aún así contento y satisfecho, me imagino. Sí, claro, sí. Hoy no había más, la verdad. No sé dónde ha sacado el Zorro, el cabrón, el ritmo hoy. Y nada, luego después de la parada, Porto se me ha quedado el rebufo y tal. Y nada, un segundo que me ha caído ahí en la vuelta 25. Y ya no he podido volver a acercarme. Y nada, mucho desgaste de neumáticos hoy. Y no había más, la verdad. Hoy no había más. Y nada, la enhorabuena al Zorro y a Porto que se han hecho un carrerón. Así es, tío. La verdad es que hemos tenido ahí unas buenas peleas ahí defendiendo el interior. Luego se la deja un poquito más abierto, pero todavía estaba lejos. Nos hemos perdido el adelantamiento porque estaba en otra guerra que había por detrás. Y ahí ya el Gran Turismo ha decidido dejar de darme repeticiones. Y no lo hemos podido ver. Pero has tenido tu pelea buena, bonita. Te la habrás pasado bien, me imagino, seguro. Porque si no, no correrías, sí, evidentemente. Claro. Si no encendería la Play, si no te lo pasara bien. O sea, que nada, chicos, a ver si entra Portito también, que le quiero saludar. Y bueno, vamos a hablar... Le he mandado solicitud, porque estaba yo en el grupo con él y se ha salido, y en teoría venía para aquí. Pues sí, ¿no? Yo le he mandado. Le he mandado, vamos, esto entre tú y yo, Zorro. Si tenemos que confiar en Ángel, lo mismo no aparece en toda la noche, Porto. Es así. A ver. No está invitado, no sé si le has invitado tú, pero ya le invito yo, que es que él prefiere mis invitaciones. No acepta invitaciones de cualquiera. Mándale la invitación con un sobre de jamón, ya verás lo que tarda en entrar. Tarda 2 segundos en entrar. Bueno, chicos, mira, ¿ves? Ah, la manda la invitación. Pan, y ahí le tienes, en cabina. Además, se la mandas tú. No me junta. Se la mandas tú y dirá, si no me manda un chorizo no de su cuñado, que mucho hablar de tu cuñado, pero no das catas, pues no entras, chaval. Muy buenas noches, sí, Porto. Enhorabuena por esa P2, coño, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas, chicos. Bien, joder, súper contento. Muy bien. Me ha salido un carrerón, tío. Estoy muy contento. Ha salido tú como siempre, no tengo nada que decir. Yo siempre digo lo mismo, pero es que siempre es así. O sea, tú. Además, has hecho una quali hoy bastante mejor que lo que sueles hacer, pero ya como siempre, tío, es que lo tuyo no es normal. Hasta a ti que te den los neumáticos usados. ¿A qué quieren los neumáticos nuevos? Son una mierda los neumáticos nuevos. Sí. No sé, pues lo de siempre, tú lo has dicho, lo de siempre intentar ahí, como eran 13 vueltas, digo, pues aguantar como sea hasta las 3 últimas vueltas y a ver si con suerte se dedica hasta un poquito de más a los demás y atacar ahí lo que se ha podido. Muy contento, muy contento. Bien, habéis hecho un doblete ahí bien bonito para a los Mercedes, a los Red Bull. Sí. Si algún día la Medusa se quiere vestir de negro y amarillo, pues sería un triplete de la hostia, ¿sabes? Pero sí. Es bienvenido, ya lo sabes. Bueno, bienvenido, ¿no? Tiene la alfombra roja hace un año y medio, ya no es roja, está negra ya, porque ha pasado tiempo, pero si tenemos que comprar otra, le compramos otra alfombra roja. Vamos, claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito, pues eso, ya nos has contado y al final luego te has aprovechado ahí, evidentemente, como haríamos todos, de la penalización loca que le han puesto. Bueno, ayer... Me ha jodido porque quería un pique sano y digo, mierda, penalización de qué, pues una penalización de mierda, porque es injusta, típicar una de estas de Gran Turismo porque no sé dónde ha salido. Es que yo creo que quitaría las penalizaciones por recortar, es decir, ayer estuve viendo, además, la misma, y me lo va a decir Ángel, porque también me lo ha comentado antes al principio del directo, una carrera de Heikki, que organizó el Zazo, y había varias clases, y una de las normas era que tenían que entrar dos veces a box, aunque no que echaran gasolina ni nada. Pues iba detrás de uno, tío, o sea, en Interlagos, se comió toda la calle de box, y parecía que iba a entrar, no, y todo el cebreado que hay, que sabéis que hay un cachito cebreado, lo atravesó entero, tío. Y no pasa nada. Y aquí no, aquí en un circuito te puedes ir a Penhamon y en otros no, tío, no lo entiendo. Son muy malas, ya lo sabemos, son muy malas. Más vale quitarla y sabiendo que todos nos respetamos en pista en estas horas. Ya, lo que pasa es que hay mucho zorro suelto. Pero vamos no a ver. Lo digo ya, por el zorro. Pero, sí, sí, ya. Pero vamos a ver, pero escúchame, Ángel, por siempre ejemplo. Siempre hay el típico. Por suerte en las series no hay tanto listo, pero siempre hay el típico listo que viene a buscarle el hueco de la normativa. Escucha, Ángel, vamos a ver, Le Mans, la curva rápida derecha es antes de entrar en Bulls. Sí, te puedes salir, que es que no pasa nada porque te salgas, que si te vas muy lejos de salirte mucho, vas a la parte sucia y como te descuides acabas estampa contra el muro. Entonces,
los límites al final los está poniendo el juego, la suciedad. Hoy, por ejemplo, el trompo que ha tenido el que era el Cato, no me acuerdo, antes que ha tocado el Astro Tour. Pues sabes que en esa curva no puedes sacar las cuatro ruedas fuera, porque te vas, Javier Anda. Porque te vas, pues ya está. Es que tú puedes sacar el gas cuatro, pues en algunas curvas sí, en otras no. Entonces no entiendo, pero bueno, en fin. Un debate. Ya viene GT7, tranquilo. Así, ahí te crees tú que lo. Bueno, a ver. Bueno, chicos, que a ver, decirme una opinión rápida. ¿Qué os parece la serie del mes que viene? ¿No lo han visto? ¿Ha salido ya? Sí. Si tenéis el directo. Uy, si tenéis el directo puesto. Ay, mierda, a ver. Lo tengo puesto ahora mismo. A ver, batalla GR4, vale. A ver, vale. Espérate, que te ponga ahora los coches, que se me ha movido el cartel de Medu. Ahí. Bueno, ese es el cartel y los coches. Os lo explico un poco por encima. Hay 6 coches y 5 carreras. Hay que utilizar todos, no se puede repetir coche. Hombre, si hay 6 coches y 5 carreras, hay uno que sobra. Vale. Que ya veremos qué hacemos con él. No. Es que, escucha, vamos a ver, Ángel, hemos enseñado centímetros de chapa de un coche y la gente ha dicho, yo muchas veces, sobre todo Josema, cabrón, le enseñas un trozo de caucho y te dice, pues ese es el Ferrari no sé cuánto, y digo, hijo puta, el tío este que se conoce todas las fotos y todos los coches, entonces no des pistas, sobra uno y ya está. Sí. Ya, y punto. Con el Vulcán lo adivino rápido, el torrete. Hay más de una que yo he dicho. Y os dices dos palabras, pues no sé, y te dice, pues eso es que la siguiente serie de no sé qué, digo, pero truco. Este o pibe, el precio o lo que sea, sí, ya, controladísimo. Claro, efectivamente, 300.000, pues es este coche, digo, pero si hay 100 coches, cabrón, de 300.000, pero si me los acierta. Pues eso, chicos, ya lo veis ahí, 3 europeos, McLaren, Lamborghini y Porsche. 3 japoneses, Honda NSX, Toyota GR86 y el Nissan GTR. No se puede repetir coche. Y batalla japonesa contra europeos. A ver qué pasa, a ver cuántos aciertan con el circuito y el coche. Pero es que repetimos mucho, tío. Es que la última vez que se corrió con GR4 fue hace 3 años, tío. Creo que estamos repitiendo mucho, ¿eh? Sí. Está muy bien. La verdad que ese GR4, a mí personalmente tampoco me gustan mucho, ¿no? Pero bueno, al menos está variada y eso va a dar salseo. Como he dicho, ya nos despediremos con una serie también competitiva y veremos a ver. La siguiente, Ángeles, ¿cómo te pregunto ya aquí delante de todo el mundo cuál es? La siguiente es aquella que dijimos que podía estar muy, muy, muy guapa. Digamos que rememorando una historia del automovilismo, no, por así decirlo. Esa la voy a dejar para cuando intentemos enlazar con GT7, que yo creo que puede dar mucho juego con el tema de tuneo y todo eso. Eso es que va a estar muy bonita, no digamos más. Bueno, pues nada, chicos, escuchar, que le vamos a dar la enhorabuena a Zorro por esa victoria. Por ese día que se ha pegado hoy, que vamos, va a irse a reventar la cama. Intensivo, tío, vas a tener que empezar ya a sacar los cheques. Se lo vamos a decir a Scooby, tío. Vamos a tener que empezar a sacar los cheques, pero rápido, tío. Porque lo tuyo. Oye, qué fichaje. Qué fichaje. Son los brodas, Ruichi, Porto y Zorro, los hermanos de Dash, tío. Siempre. Las raíces son las raíces. Esto es así. Porto muy bien, que para lo poco que le mete el cabrón, que entra ratos contados por la noche, es un máquina, tío. Y encima lo malo que tiene Porto cuando entras a esas horas es que entras ya reventado de todo, ¿qué dices? Eso es. Cuesta mucho, pero bueno, el zorrete siempre me ayuda. La vuelta de seguirlo a él la hace mucho también. Me lo da muy en bandeja, ¿sabes? Una vuelta con él, adelante. Bueno, pues oye, mira, dos buenos amigos y esa segunda posición que se la lleva el bueno de Porto. Porto, ya te digo que te doy también la enhorabuena por esa carrera, que te has pegado ese carrerón, y las buenas noches. Muchas gracias y enhorabuena, Medusa, y a todos por la serie, porque es una pasada, disfruta mucho. Bien. Y a vosotros también por las retransmisiones y a todos, tío. Gracias, hombre. Gracias por la parte. Bueno, dámelas a mí, que estoy aquí aguantando. Siempre estás ahí dando el callo. El tripadre este. Y heptacampeón, un maestro de maestros, 3 Rock, 4 victorias en esta serie, es el cántabro de TNT, el señor Medusa. Sergio, mi más sincera enhorabuena a tus pies y mis dieces. Y nada, pues muy buenas noches, tío.
Nada, chicos, lo dicho, enhorabuena también a Porto y al Zorro y nos vemos la semana que viene con los GR4. Bueno, no, la semana que viene hay rock. Sí, sí. Y además que, escucha, ¿no? Voy a decir una cosa, no te lo tomes a mal, Medusa. Hay mucho cabrón y eres el objetivo de la gente. Todos te quieren ganar. Ah, bueno, sí. Estoy acostumbrado. Claro, ahora es como, claro, ahora todos te quieren ganar. Es como antes todos querían que perdiera Hamilton para que ganara Verstappen. Pues este año todos querrán que pierda Verstappen, porque es el que ha ganado, pues así. Vaya por ti, seguro, esta gente, tío. No pasa nada. ¿Quién te va a acompañar? A ver, espérate de... Me imagino que, a ver, Zorro. El Zorro es el que te acompañará de aquí, de, pues nada, a poner salseo ahí. Seguro que vaya, va a estar carrerón que flipas. Bueno, venga, Ángel, tío, que muchas gracias a ti también, hermanito, por acompañarme, coño. A vosotros por dar espectáculo y... No, yo no doy espectáculo ninguno. Yo lo transmito de la pantalla a los oídos. Yo no doy a estos. Tú sí, y ellos, pero yo no. Buenas noches. Ya está, punto. Y a los que habéis estado ahí, pues como siempre, aguantando nuestras gilipolleces, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y nada, la semana que viene tenemos rock. ¿A quién no le gusta el rock? ¿Alguna vez has bailado una canción de rock? Así que una vez al mes o una vez cada serie hay que bailar rock, señores. Ya lo dicho, nos vemos la semana que viene y como siempre decimos, a correr. La ¡Yuhu!